Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Damina Shell, el cual abordaremos otro Security Week. Bienvenidos a todos, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com. Comenzamos con las noticias de esta semana. Lo primero, hubo una actualización de seguridad para Google Chrome, que ha publicado la actualización como es correspondiente en las distintas plataformas, Windows, Mac y Linux, corrigiendo un total de 9 vulnerabilidades. Esta es la versión 50.0.2661.94. A la par, se descubrieron vulnerabilidades para lo que es el protocolo NTP. El protocolo NTP es el encargado de gestionar la sincronización de los relojes entre ordenadores. Una de las vulnerabilidades más destacables está relacionado con el filtrado de paquetes en un rango de red. Para aquel que no sepa qué es el protocolo NTP, les recomiendo que visiten el sitio de Pentester. Es www.pentester.es, es el blog de José Selvi, el cual tiene entradas relacionado al protocolo TPS. Específicamente es por medio de la herramienta utilizada de DeLorean, relacionándonos a lo que trabaja la famosa máquina del tiempo del regreso al futuro, ¿no? Tiene un total de unas 7 a 8 entradas. A lo que recuerdo, tiene NTP con un main in the middle, sincronización en MacOS, en Linux, en Windows, y atacando lo que llega a ser HTTP Strict Transport Security. Y la última que me acuerdo es algo de PKI, la infraestructura de clave pública, y otros ataques relacionados. Hubo, del mismo modo, una actualización de seguridad de Subversion, que Apache lo ha publicado, ya que podía ocasionar denegaciones de servicio y una posibilidad de una autenticación de una forma obligatoria. A la par, se ha estado lanzando recientemente una nueva inteligencia artificial, solo que esta vez orientado a la detección de ransomware en tiempo real. Está haciendo una combinación de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. La solución es Silence Protect, que ha podido neutralizar un ransomware que tenía con el fin el de cifrar el disco para proveer posteriormente un rescate. Esta prueba fue realizada en tiempo real con máquinas virtuales
y minutos descargados vía internet. Lo que está sucediendo en este caso es de que este software, este Silence, está pudiendo detectar en runtime, por decirlo así, en proceso de ejecución, cuando sucede una infección. Lo vi así totalmente de una manera superficial la noticia, como les acabo de contar. Espero en los próximos días leer más y estar más al tanto de este pequeño bicho que apareció. Ahora nos vamos nuevamente a otro ransomware, solo que esta vez es a una infección. Esta infección se está dando específicamente por una campaña de publicidad maliciosa que afectó al portal de torrents más popular. Les hablo de Pirate Bay. Una vez que uno visitaba al sitio, lo que sucede es, por medio de un exploit kit, comienza a infectarlos con un ransomware. El ransomware identificado es Cerber. Por lo que estuve revisando, es uno de los más peligrosos que se conocen hasta el momento. Han usado para proliferar este ransomware en nuestro querido y amada serie Game of Thrones, la que sale cada fin de semana, que por cierto, valga el spoiler, sucedió algo con Jon Snow. Bueno, no viene al caso. Lo que sucede es que una vez ni bien ingresa al sitio, lo que hace es, por medio del exploit kit, infectarlo el equipo. Las precauciones para evitar este ataque es no acceder a Pirate Bay hasta que se tenga una notificación de que ya está totalmente limpio, o sea, encontrar la manera de evitarlo. Lo que está sucediendo es que aquí hay gato encerrado, como se dice, gato por liebre que nos quieren dar. Hubo un asalto, un hackeo, una toma de contacto al sitio beautiful.com, la web de citas de guapos, que me parece primera vez que escucho que leí sobre este sitio, ya que lo que ha sucedido ha sido que todos los datos de los usuarios han sido totalmente expuestos. Han expuesto. Y esto más se une a lo que sucedió con el hackeo de Ashley Madison y Adult Friend Finders. Esta base de datos estuvo expuesta en el mercado en diciembre del año pasado. Lo que sucedió fue que Chris Vicari, mientras que estaba haciendo uso de Shodan, pudo descubrir el hueco de seguridad, ya que estaba haciendo uso de una base de datos no SQL, y como era de esperarse y últimamente está dando bastante este tipo de ataques, lograron acceder y ver más allá. Es algo bastante parecido a lo que se comentamos hace un par de semanas atrás, o la anterior semana, sobre lo que era el ataque a Hacking Team. Nuevamente una no SQL haciendo de las suyas. Nos vamos ahora con una noticia bastante jugosa, por decirlo así, que el creador del troyano Gossi recibió una condena de 37 meses en prisión. El autor de este troyano
es Nikita Kuzmin, el cual, a pesar de todo ello, tiene que, además de los 37 meses en prisión, tiene que cancelar una suma de total de aproximadamente 7 millones de dólares por daños causados y prejuicios. Esto es algo interesante, ya que en el 2010 fue arrestado, encarcelado en 2011, y esta semana, después de bastantes trajines, se dio a que suceda que salga a la luz la resolución. Kuzmin es ruso, por cierto, el origen de Gossi es un troyano bancario que creaba una red botnet peer-to-peer, y lo que hacía era atacaba sistemas operativos Windows tanto de 32 como 64 bits. El troyano mandaba comandos por medio de un servidor proxy, por medio de SOX en el PC infectado, y procedía a hacer descargas de varios paquetes o actualizaciones respectivas. Lo que sucedió fue de que todos estos inyecciones, web injects o como exploit kits que trabajaba, han sido desarrollados por Denis Kalovsky, que salió de prisión tras 21 meses porque fue involucrado, ¿no? Adicional a ello, también estaba Mihai Ionut Paunescu, quien ofrecía el servicio de hosting, el cual permitió a que Gossi se distribuyera. La forma de propagación de Gossi era por medio de archivos adjuntos, documentos PDFs, como lo tradicional que se hace en la infección de este tipo de malware. Se ha tenido una modificación infinita de registros bancarios, son cerca de 12.000, 9.000 registros. Ha hecho un total de más de 5.000 computadoras infectadas, y ha sucedido todo un proceso para llegar a la captura y a la actual salida de lo que se dio a conocer recientemente. Aló. Ufa, estaba hablando al aire. Les comentaba que en Alemania se detectó malware en la planta nuclear, comentando que se tuvo esta infección. Entre las muestras de malware se detectó con Ficker, que estuvo allá. Esto fue uno de los malwares con mayor amplitud en los años 2000 hasta el 2009, alcanzando su pico más alto. Recuerdo aún que tuve un par de infecciones de este bichito, si mal no recuerdo. Pero bueno, continuamos. Y ahora procedemos a hablar sobre el backdoor Dynamer, que saca provecho del modo Dios de Windows. ¿Qué es el modo Dios de Windows? Para aquel que no sepa lo que es el modo Dios en Windows, esto ha sido incluido en los sistemas operativos a partir de Vista, todo lo que son los Windows, que permite crear una carpeta y otorgar privilegios y convertirlo en un contenedor de elementos del panel de control del sistema. Este modo Dios, por lo que estuve hace bastante tiempo revisando, se cree que fue una
como un proceso de debugging que lo tenían durante el desarrollo de los sistemas operativos y se olvidaron deshabilitarlo. Y ahora recientemente hay el malware con el que identifica el nombre de Enamer. Lo que hace es aprovechar este modo Dios para ganar en el sistema un nivel de persistencia. Lo que hace es establecer conexiones remotas y vuelve como si fuera un equipo zombie al ordenador. Por lo tanto, si estás con un sistema Windows, te toca revisar si no está infectado tu equipo. ¿Conocen el nombre de Satoshi Nakamoto? ¿Les suena el término Bitcoin? Les comento que se dice que es el creador de la criptomoneda, la cual es el Bitcoin, y ha sido identificado, ya que meses previos estuvo diciendo que era una persona de origen asiático, luego un estadounidense y adicional. Lo han identificado al australiano Greg Stephen Wright, que el cual, después de 5 meses de ser identificado, por lo que leí, Wright ha publicado su clave criptográfica privada como prueba de su trabajo, respaldado por una cierta cantidad de información técnica. Esto lo que ha hecho ha sido que la primera transacción de bitcoins que se ha realizado, que fue de 10 que han sido minados por Satoshi Nakamoto en el 2009, envió mensajes firmados digitalmente con la misma clave privada, la cual estaba relacionada a lo de los bitcoins, ¿no? A los primeros 10 bitcoins que se hayan trabajado. En el blog de Wright, el cual es themonetaryfuture.blogspot.com, armó un post en el cual dice cómo conocí Satoshi. Aquí comienza a haber una pequeña duda de que si es él o no es él. Es por eso que varios han empezado a indicar que si él es el creador de esta moneda criptográfica, que demuestre que él mismo posee 1 millón de bitcoins, que en teoría solo Satoshi Nakamoto, el creador, el que concibió los bitcoins, cuenta con esto. Ya que Wright ha sido el inventor, en teoría el inventor del bitcoin, debería de tener acceso a los primeros bitcoins minados. Pero eso está aún por verse, ya que estos bitcoins desde la creación no se han movido en ningún lado, se mantienen ahí estáticos. Si lo que hiciera Wright es mover de una cuenta a otra cuenta, se le podría darle a dar los créditos como que él es el que concibió y el que generó lo que llega a ser esta criptomoneda. Espero que les haya gustado este podcast. Estuvimos en primera instancia con el audio de Roller Genoa, Safe and Warming Hunter, liberado bajo la licencia Creative Commons, y como siempre con el tema podcast de Protologic. Muchas gracias por su tiempo. Espero les haya gustado y las nuevas ideas que vienen en el blog les agrade. Estoy esperando la respuesta de un correo para poder realizar audios relacionados al mundo de la seguridad aproximadamente desde 1998 hasta el 2009. Una al día en seguridad informática.
Ya les di una pista bastante grande. Espero que les haya agradado y que pasen un buen día, una buena noche, una buena tarde. Hasta luego y no se olviden comentar si les agradó o no el audio.